Ana Laura, pero bueno, olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy voy a estar haciendo mi colección de OPS. ¡Sí! Muchos me lo han pedido y bueno, pues aquí está el día de hoy. Me han pedido que les muestre cómo los organizo y bueno, en sí toda la colección. No voy a hablar de cada uno de ellos, simplemente va a ser así rapidito que les voy a mostrar cómo los organizo y van a ir viéndolos. Ya si después ustedes quieren que les enseñe, por ejemplo, mi colección de perros, mi colección de gatos, o mi colección de, vamos a decir, por ejemplo, de pájaros, pues déjenme saber en los comentarios cuáles quieren ver y así se los voy mostrando. Ahorita va a ser un overview de todo y pues espero que les guste. ¡Empecemos! Aquí los tengo. Si recordarán, en esta área, bueno, tengo mi colección de todos mis trolls. Si quieren ver eso, por cierto, en la cajita de información dejaré el link. Pero si recordarán, en esta área tenía libros, tenía algo otras cosas. Lo que hice fue que los subí acá arriba para tener este espacio porque tenía un lugar donde podía tener todos mis OPS juntos. Si quieren luego ver mis accesorios de OPS, pues ya les estaré mostrando dónde los tengo porque esos no los tengo aquí. Esos son puros OPS. Aquí tengo perros, aquí los anoté por dog, así se me hace más fácil. Por ejemplo, si yo quiero grabar un video donde quiero utilizar algún perro o algún gato, sé que agarro estas cajas. Si quiero agarrar, por ejemplo, una tortuga o un oso, agarro esta caja. Si quiero agarrar animales marinos o animales que tengo solo uno de cada uno, sé que van a estar aquí. Si quiero gatos Persian o bebé gatitos, kittens, aquí. Los short hairs, todos están aquí. Los tabbies y las hadas las tengo aquí. Y así, de esa manera los tengo todos. Perros. Y en esta tengo pájaros y cerditos. Y bueno, como les digo, en esta otra tengo diferentes. Y bueno, pues ahora les mostraré cómo es que los tengo. Porque dice perros, pero hay diferentes tipos de perros en cada caja. Y bueno, pues les muestro cómo es que tengo eso. Pero les digo, la manera que lo hice así es porque se me hace más fácil. Por Dios, si quiero utilizar un perro, sé que agarro las cajas de los perros y ya después agarro qué tipo de perro quiero. O si agarro la de gato y ya veo qué tipo de gato quiero, porque tengo como dos o tres diferentes de gatos así. Entonces, así es que lo hago. Y bueno, voy a tomar una para mostrarles un ejemplo de cómo es que los tengo. Y bueno, voy a agarrar esta de perros. Les muestro cómo la tengo y ya después les estaré mostrando. Y esta, como les digo, es la de perros. Y si la abrimos, tengo aquí este tipo de perros. Y bueno, como verán, para que no se me olvide qué tipo de perros son, tengo un papelito debajo que dice el tipo de perro que es. Por ejemplo, estos son los Great Dane. Y ya sé que aquí tengo mis Great Dane y los tengo juntos en una sección. Y estos otros son Cocker Spaniel. Todos son Cocker Spaniel. Este es un también Cocker Spaniel. Se ve diferente, pero este también es un Cocker Spaniel. Entonces, por eso tengo todos los Cocker Spaniels. Eso es como lo tengo. Tengo un papelito nada más. Y no quise escribirle en el DC por si acaso después tengo que cambiarlos. Pero sí, tengo simplemente un papelito. Y bueno, les muestro otra. Es de perros, pero si la abrimos, hay diferentes tipos de perros. En esta, por ejemplo, tengo estos. Y bueno, igual acá tengo el papelito y ahí dice estos son bulldogs. Y bueno, tengo aquí los tres bulldogs. Y luego tengo este, acá bueno, sería un chow chow. Tengo mis dos chow chows. Estos son Yorkies, ¿me parece? Sí, Yorkie. Ahí dice Yorkie. Y así. Por ejemplo, estos son chihuahuas. Aquí tengo todos mis chihuahuas. Lo puse al revés. Tengo todos los chihuahuas hasta acá. Y aquí empiezo con los perros de otro tipo. Me parece que esos son Maltese. ¿Qué son estos? Sheepdogs. Sheepdogs. Ahí está. Y así. Así es como los organizo todos. Y bueno, pues ya que vieron cómo los organizo, ahora sí les muestro uno por uno todos mis OPS para que vayan viendo. Primero les mostraré esta. Vean, en esta tengo, por ejemplo, todos los animales marinos y todos los que son singles. Estos, por ejemplo, son los puse así porque son animales que tengo como que uno de cada uno. Por ejemplo, tengo los animales marinos, son todos estos. Las ballenas no me cabían aquí, entonces las tengo en otra parte, pero les muestro. Pero sí, aquí tengo, por ejemplo, pescados, caballitos de mar, el pulpo. Y luego acá tengo animalitos que solo tengo uno. Tengo como los bichos. Tengo aquí bichos. Tengo mi gallito. Estos dos los tengo juntos porque nada más tenía dos de esos. Y pues tenía espacio. Entonces dije, bueno, los pongo ahí. Entonces tengo esos, los dos mapaches los tengo aquí. Y ya los demás son así como que tengo uno de cada uno. Entonces por eso es que los tengo así. Esta sección.
Y pues así es como los organizo. Y les digo, les pongo nombres a los que no sé cómo se llaman. O ya tengo varios, les digo, les pongo papelitos y así. Es como los organizo. Y pues ahora sí les muestro a todos. Son las cajas de perros que tengo, como verán. Aquí todos dicen dog, 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 dog. Y pues vamos una por una. Aquí tengo todos mis Cocker Spaniels. Y tengo también lo que son los Great Danes. Como les comenté, tengo mis perros Bulldog, tengo todos, tengo también mis chauchas, tengo mis Yorkies, tengo todos mis chihuahuas y tengo estos que vienen siendo los Sheepdogs. Y en esta, los tengo así porque están como paraditos todos. Bueno, aquí tengo todos mis huskies. Tengo todos estos, vienen siendo mis huskies. Tengo mis dálmatas, tengo los bull terrier. Tengo aquí estos que vienen siendo boxers. Todos estos son boxers y estos son bull terrier. A ver, ¿qué dice? Sí, boxer. Estos son boxers. So, este es boxer también. Y aquí tengo todos los que son mis German Shepherd. Entonces sí, así es como organizo todos mis perros para así cuando quiera alguno de algún tipo de animal o algún tipo de raza, sé dónde los tengo. Y procuro tenerlos todos juntos. Por ejemplo, nada más tengo un papel que dice German Shepherd, pero sé que los tengo todos juntos. Y así, pues los demás. Tengo un papelito nada más que dice Husky y pues tengo todos los Huskies. Y así. Que les cuento rapidito que esta caja la he tenido, no sé, como por 20 años. Por eso ven estas calcomanías, porque se las puse. Yo me acuerdo que guardaba joyería hace muchos años. Y bueno, esta aquí también dice dogs. Y también son perros. Como verán, son este tipo de perros. Bueno, aquí tengo estos que vienen siendo los greyhounds. Tengo estos. Y luego aquí tengo un perrito. Este es un little perrito de los Petri Pets. Nada más tengo uno. En la colección de esos salió, habían tres. Solo tengo uno. Bull Terrier, nada más tengo uno. Pero bueno, lo puse aquí porque este realmente quedaba muy apretado en eso, lo dejé solo. Y así compro otro después, pues aquí cabe. Pero sí, Bull Terrier nada más tengo uno. Y bueno, aquí tengo todas lo que son las Poodles. Que igual, aquí dice Poodle. Y aquí las tengo todas, las que tengo. Y este nada más tengo uno de ellos y es un Golden Retriever. Entonces sí, aquí tengo mi Golden Retriever. Ella viene siendo una Maltese y también tengo una sola, así que ella está solita. Este viene siendo un Shih Tzu. Aquí la tengo. Yo pareciera que son iguales, pero realmente son diferentes razas. Este viene siendo un Pug. Y estos, pues tengo dos. De estos, vienen siendo los Beagles y tengo dos también solamente. Con esta caja que también es de perros, y bueno, puse esos otros abajo para que poder ver bien. Porque estos, como verán, son así. Tengo unos, depende de cómo quepan. Si caben de lado, los pongo de lado. Si caben parados, los pongo parados. O sea, nada más con que estén, pues que no se dañen. Y bueno, aquí, como verán, tengo todos mis Dash Hounds. Tengo aquí. Y bueno, creo que con este. Sí, ahí están. Son Dash Hounds. Están todos. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Voy a voltear. De este lado tengo lo que son los Scottish Terrier. Tengo dos y bueno, esos los tengo aquí. Tengo este blanquito muy bonito y tengo este cabecito. De Collie solo tengo uno, que es este. Pero me encanta, es mi único Collie. Espero luego comprarle o encontrarle más amiguitos. Pero sí, tengo solamente una Collie. Y de estos tengo tres. Estos orejones me encantan, se me hacen tan bonitos. Y eso viene siendo los Hounds. Miren qué bonitos están. Pues sí, tengo estos tres. San Bernardos tengo dos. San Bernardo, estos dos.
Y acá tengo los corgis. Tengo tres. Y bueno, se lo puse aquí en medio. Aquí. Corgis. Tengo tres de esos. Y, perdón, mi otro cali. A ver. Sí, mi otro cali. Tengo dos calis. Es que no lo, completamente, por estar viendo este, completamente no vi este. Pero sí tengo dos. Tengo este y tengo este, que es así como que súper sonriente. Entonces, bueno, tengo esos dos. Pero sí, esos son mis otros perritos. Super cute. Esta caja que también ya vieron así rapidito porque les lo había mostrado. Pero sí, en esta tengo, como les digo, todos mis animales marinos y mis animales que tengo solitos. Y bueno, en esta, como verán, tengo los mapaches, tengo estos animalitos. Tengo el lovebug, tengo el caterpillar, tengo este, tengo el canguro. Este que es uno de mis favoritos, me encanta. De brillo, es el anteater, el liso, porcupine. Este que me encanta, ese es uno de mis favoritos, el gallito, como ya saben. Este me gusta muchísimo también, es como un tipo de bicho, un caterpillar. Ese también es uno de mis favoritos. Aquí tengo como que varios favoritos. Vean, tengo este, que viene siendo un platypus. Tengo una abejita súper linda. Y bueno, de este lado tengo las mariquitas. Son este, tengo así como que bichos. Tengo dos de estos, o tengo dos exactamente iguales. Como verán, son exactamente iguales. Pero me gusta porque me gusta imaginar que son gemelas. Entonces, bueno, las tengo ahí juntas. Y aparte son chiquitas y caben. Y pues esta. Y tengo lo que vienen siendo mis caballitos de mar. Tengo peces, tengo este. Esos los tengo juntos nada más porque por el espacio. Si tuviera más espacio, pues hubiera, los hubiera separados. Pero bueno, como son del mismo tipo, los puse juntos y caben aparte. Entonces, esos dos pececitos. Este de brillo y pues este tiene brillo. Este pez y este. No sé si son esos. Vamos con mis cajas de... Vamos con esta, con la de... tortugas con osos. Tengo tortugas y osos. Vean qué bonitos. Esos me encantan. Y bueno, esos no los tengo nombrados porque esos, como son puras tortugas y osos, pues no había necesidad. Nada más le puse acá en un lado para cuando quiera buscar la caja, pues verla rapidito. Pero pues sí, como son tortugas y osos, realmente no les puse nombres a esos. Y bueno, pues estos son los que tengo. Estos tres, como son del mismo estilo, que están así como que más altos, los tengo los tres aquí y a los demás así, pero en realidad pues todos son osos. So cute, me encantan mis ositos. Y bueno, las tortugas que tengo son estas. Y esta, si recordarán en uno de los últimos videos que tenía, pensé que eran igual, me había salido esta y comenté de que, ay, creo que esa ya la tengo, y resulta que no, era diferente. Esta tiene, como verán, la espalda naranja, y hasta lo busqué y dije, a lo mejor es el color que está mal, pero no, realmente sí son dos diferentes. Esta tiene rosa y esta tiene naranja, entonces sí son dos diferentes. Y bueno, pues ya tengo estas otras, pero sí son todas mis tortuguitas. Si luego quieren verlos, yo sé que a lo mejor no los están viendo así como que súper bien, pero si luego quieren ver mi colección, vamos a decir, quieren ver la colección de tortugas bien a bien, que las saque y se las muestre todas completamente y así, les diga qué números y todo eso, déjenme saber en los comentarios. Ahorita nada más, como les digo, es un overview de todos los que tengo. Ahora vamos con todos mis gatos. Tengo tres cajas de gatos, así que empecemos. Tengo mis Persian Cats. De estos tengo otro par, pero no los tengo aquí porque los tengo con el set. Estos los tengo solos, por eso los tengo así. Pero sí, de estos son de los que le mueven la cabecita y sacan la lengua. Solo tengo dos de esos, de los de Motion Pets. De este tipo que tiene una manita levantada, tengo dos, aquí los tengo. Esos son gatitos pequeños, gatitos bebés. Entonces por eso es que tengo dos en esta y dos en esta. Y bueno, luego ya tengo estos. Qué bonito. Los tengo acá, todas estas son mis Persian Kittens. Entonces, así como verán, trato de mantenerlos juntos, los que son así como que similares. Y bueno, eso les digo, eso no tengo, no tengo nombre, pero acá en un lado sí les puse que son Persian y gatitos, entonces. Bueno.
vamos con esta otra. Tengo mis short hairs, todos los que son de pelo corto los tengo en este. Y vean, esos son. Todos son diferentes, absolutamente todos son diferentes. Estos son muy parecidos, pero tienen sus ojos diferentes, como verán. Y así varios que pareciera que son iguales, pero realmente no lo son. No tiene cuadritos, este nada más los tengo así, como que divididos, porque estos vienen siendo los Tabby Cats y mis hadas, las fairies. Y como no tenía un lugar donde me pudieran entrar, así que tuvieran como en los de cuadritos, pues los puse aquí, porque obviamente las hadas tienen las alas extendidas y así, entonces no podría ponerlas en esos de cuadritos, no cabrían. Y bueno, estos otros los puse aquí nada más porque no tenía otra caja donde ponerlos y pues dije, ah, bueno, pues aquí funciona. Entonces sí, esos son todas mis hadas y todos mis gatitos. Y mis gatitos Tabbies. Estos que vienen siendo todos mis perros, mis hadas y Tabbies, mis short hair, mis Persian and kittens, las tortugas y osos y los sencillos. Y ahora vamos con más. Empecemos con esta. En esta, como verán, tengo pájaros y cerditos. Todos los pajaritos que tengo no, son diferentes. Esos no los tengo, no tengo papelitos ni nada, nada más los tengo como que los que van juntos y así. Ajá, rapidito les cuento. Esta yo pensé que no era real. Les conté en un video que era falsa. Resulta que sí es original, pero es de las nuevas. Y yo estaba completamente equivocada. Realmente sí es original. Busqué y me informé. Y sí, resulta que sí es original, lo que pasa es que es de las OPS nuevas, no es de las OPS como por ejemplo estos, por eso es que se ve diferente. Es, de hecho, viene con un set con un pajarito y bebé, es de los sets de mamá y bebé, pero bueno, yo no encontré el bebé y pues me encontré ella. Y sí, pero sí resulta que sí es original, yo la compré pensando que no era de verdad y resultó que sí es. Pero bueno, ahora sí les muestro todos bien a bien. Tengo ese pollito, digo, no sé qué es eso. No sé qué es. Acá tengo, por ejemplo, los flamingos. Tengo las avestruces. Tengo dos de cada una nada más. Entonces, bueno, los puse así. Y los puse de lado porque obviamente no caben. Están muy grandes. Entonces, bueno, los tengo dos y dos. Pues los puse así. Esa está súper bonita, me encanta. Y ella es la única que tengo de ellas. Bueno, aquí tengo mis piratitas. Tengo estos que vienen siendo los seagulls. Este patito que es uno de mis favoritos. No puse nada porque pues no cabía en otra parte. Acá tengo otros. Tengo unos pingüinos. Vean, este es de esos de felt. Este, el woodpecker. Unos pichones. Y acá tengo de estos. Que me parece que son canarios, creo. Estos. Y luego acá tengo mis pavos reales. Vaya pavo real, tengo dos. Todos mis pavos. Y en la parte de abajo tengo todos mis cerditos. Sí, como verán, tengo todos mis pajaritos y todos mis cerditos. Super cute. Con esta caja, que esta la reconocerán porque un día la encontré llena de OPS y hice un video. Y bueno, pues me encanta esta caja. Está súper pesada, está súper llena. En esta tengo bolsitas de OPS como por, dependiendo de tipo de animal. Pues empecemos. Y abriendo. Vean a quién tenemos. ¡Soy yo! Sí, tengo mi mascota. Y acá tengo también a mi doble. Entonces sí, tengo mis dos mascotas aquí. Que bueno, les digo, la que uso y pues la que acabo de encontrar, la doble. Entonces, bueno, pues aquí tengo estas y las tengo mero arriba porque pues obviamente son las que más utilizo. Las tengo en un lugar donde rápido la agarro y ya sé que ahí está. Y bueno, tengo estos dos, a estas dos ballenitas aquí.
que eso me hubiera gustado ponerlas con los animales marinos, pero no cabían en las cajitas, así que bueno, decidí ponerle estas dos acá, porque sí, como pues por el tamaño no caben. Entonces nada más por eso es que tengo estas aquí en esta área. Y bueno, si vamos acá, tengo mis demás cocodrilos. Bien, tengo este, este y este, tengo tres. Y bueno, mi mascota obviamente, que la digo, la tengo separada, por obvias razones. Y aquí tengo un camello, que nada más tengo uno, pero pues lo tengo aquí porque, al igual que estas, no me cabe en otra parte. Entonces, bueno, por eso lo tengo ahí. Así que lo tengo con los cocodrilos. Y si abrimos acá, tengo mis jirafas, que igual nada más aquí caben porque en otra parte no caben porque pues están muy grandes, muy altas. Entonces sí, aquí tengo mis cuatro jirafas. Y dio la casualidad que tenía cuatro, dije, ah, pues qué perfecto. Si compro otra más, no sé dónde la voy a meter porque tengo espacio para cuatro nada más. Pero bueno, tengo esta, esta, esta y esta. Aquí tengo todo. Y ahora vamos con la parte de adentro de la caja. Y ¡tarán! Son un montón. Así que pues voy a ir bolsita por bolsita. Pero como les digo, estas son bolsitas variadas. Tengo diferentes, por ejemplo, aquí tengo hipopótamos, aquí tengo vacas. Y así, este pues tengo más, pero ya no tenía espacio. Tengo que después comprar otras cajitas. Pero como verán, aquí tengo todo. Tengo un zorrillo y tengo todas las ardillitas, todas las arañitas, así como que de los que tengo varios, los tengo en bolsitas. Así que vamos bolsita por bolsita para que vayan viendo. Ya abrí las bolsitas para irme más rápido y puse esa cosa aquí para que puedan verlas, porque creo que no van a poderlas ver bien contra esto. Las que tengo, esta me parece que salta, no recuerdo. Y este estaba ahí. Este debería haber estado con los lagartijos. Ahorita lo pongo allá, ahí está la bolsita. Pero bueno, es este es uno de mis favoritos, me encanta él. Pero sí, estas son todas mis ranas. Tengo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ranitas.
viendo que, como verán, tengo aquí mis trillizas. Acuérdate de ese video. Tengo estas de moñitos, luego tengo estas que están así como sentados y tengo estos que están así como acostados. Y estoy viendo que este pequeñito no debe estar aquí. Este es de la familia hamster. ¿Por qué me metieron aquí? Sí, ese es un hamster, pero bueno, ahí lo dejamos. Ahorita lo guardo donde debe de ir porque ese no es ratón. Esos son todos los que hay dentro de esta caja. Les digo, quiero ver si encuentro de las otras cajitas, encuentro más después y ya los estaré separando, pero por lo pronto pues me funciona así. Les digo, igual ya sé cuáles tengo acá, los signos son allá, van a estar aquí y pues ya nada más de sacar la bolsa correcta y ya después el pet correcto. Así que se me hace muy fácil guardarlos de esta manera. Y bueno, mis hermosos, si les gustó este video no dejen de suscribirse, comentar, dar like, déjenme saber cuál fue su favorito. Yo la verdad estoy muy muy contenta de haberles mostrado por fin todo, porque hacía mucho que yo quería hacerlo y pues no lo había hecho, yo sé. Pero ya está aquí el video, espero que les haya gustado. Y como les digo muchas veces, o como les dije muchas veces en el video, si quieren ver bien a bien, por ejemplo, la colección de ratones o la colección de no sé, de ardillas o etcétera, etcétera, pues déjenme saber en los comentarios y con mucho gusto hago el video de la colección que quieran, ya con más detalle, con más luz, para que puedan verlos bien a bien y saber los números y todo eso. Los quiero y hasta la próxima. Bye.